Hoy, 18 de junio del año 2023, estamos en Guayaquil, Ecuador, cuarto día del curso de hipnosis introspectiva, Aurelio Mejía. ¿Qué paisaje te gusta? A mí, el bosque. ¿Nombre de tu papá? Ricardo. ¿Vive? No, ya falleció. ¿Tu mamá? Estela. ¿Vive? Sí. ¿Tú vives con quién? Vivo con mi esposa y un hijo. O sea, ¿que tu hijo no es hijo de ella? No sé. A usted lo dijo nuestro hijo. Bueno, nuestro hijo. ¿Cómo llama la esposa? ¿Lucy? No, Gladys. ¿Y el hijo? Jorge. ¿Cuántos años tiene Jorge? Tiene 18 años. Listo. ¿Qué esperas lograr hoy? Bueno, mi esposa me ha estado insistiendo de que me preste para que me hagan la terapia para sanar mi diabetes. ¿Es suya? Bueno, yo generalmente no me gusta decir, casi nunca digo soy diabético, porque pienso que si lo estoy diciendo, lo estoy... ¿Ves que ha cometido dos errores? Reafirmando. En este momento ya lleva dos errores. Uno, dijo mi diabetes, y el cerebro interpreta ese mí como posesión, pertenencia, propiedad. Y acaba de decir otro error, soy diabético. El verbo ser tiene mucha fuerza y permanencia, es que soy así. Hay otro verbo con el que me puede decir lo mismo, pero no tiene permanencia, estar, estoy diabético. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor mañana no. Entonces hay que ir cambiando la manera de hablar, porque el cerebro es un computador neurobiológico que programamos a diario. Entonces, diabetes. ¿Qué saben ustedes de la diabetes? ¿Quién cree que la diabetes es exceso de azúcar? Hacen la mano. Es la falta de insulina, no exceso de azúcar. La diabetes no es exceso de azúcar. El exceso de azúcar en la sangre es un síntoma de la diabetes, pero no es la diabetes. Un ejemplo. El correo trae paquetes para los que viven aquí. El del correo toca la puerta y le recibo el paquete. Al otro día trae otro paquete, toca la puerta, le recibo el paquete. Pero un día los que estaban aquí se fueron de vacaciones una semana a Quito. El del correo viene, toca la puerta, no hay nadie, deja el paquete en la puerta, lo deja afuera. Al otro día viene, trae otro paquete, no hay nadie, lo deja afuera. Entonces los vecinos empiezan a decir, los vecinos tienen problemas, hay exceso de paquetes. Los vecinos empiezan a sacar conclusiones por los paquetes que están viendo afuera, que ya es un montón. Entonces ellos dicen, vamos a solucionar el problema de don Emilio, retiremos todos esos paquetes. Y agarran todos esos paquetes y los tiran a la basura. Listo, ya don Emilio de seguro que está bien. No, don Emilio ni siquiera está aquí. Ustedes al tirar los paquetes a la basura no resolvieron el problema de don Emilio, si es que había un problema. Pues bien, las células necesitan azúcar para funcionar. Y muchos alimentos tienen azúcar.
y cómo las células del cuerpo que están por todas partes reciben ese azúcar. Las moléculas de azúcar viajan por el torrente sanguíneo. El estómago las va depositando ahí. Tiene el sistema para eso. El torrente sanguíneo son como los ríos. Y las moléculas van por ese río de sangre. Cuando llegan a la célula, la molécula de azúcar que necesita la célula se tiene que abrir. Si la célula no se abre, la molécula de azúcar que se está y viaja por el torrente sanguíneo no puede entrar. Como no puede entrar porque la célula no se abrió, la molécula de azúcar sigue por el torrente sanguíneo. Pero como al torrente sanguíneo están llegando periódicamente moléculas de azúcar, llega el momento en que si la célula no se abre, hay abundancia de moléculas de azúcar en la sangre. ¿Y qué es lo que abre la molécula? La célula. ¿Qué es lo que abre la célula? A la célula la abre una llavecita que se llama insulina. Y esa llave es desechable. Una vez que la célula se abrió, la llavecita se pierde. No es reutilizable. Insulina. Pero tranquilos que el cuerpo tiene una fábrica de llavecitas. El páncreas permanentemente está fabricando llaves al por mayor cantidad. Y entonces las llavecitas van por el torrente sanguíneo, igual que la molécula de azúcar. Cuando llega aquí, la llavecita abre y la célula atrapa la molécula de azúcar. Pues por alguna circunstancia, el páncreas mermó la producción de llavecitas. O la detuvo. Por lo tanto, no hay cómo abrir las casas para poder entrar los paquetes que están llegando del correo. Porque si el cartero, antes de yo irme de viaje, le dejo la llave, vea, don Jesús, aquí le queda la llave. Él viene, abre, tira los paquetes y vuelve y se va y cierra. ¿No? El páncreas no está haciendo llavecitas, o está haciendo muy poquitas. Y entonces el azúcar empieza a abundar en la sangre. Pregunto, ¿la solución es sacar azúcar de la sangre? La célula necesita el azúcar. Si no la tiene, es como una fogata que se quedó sin carbón, sin leña, se apaga. Si no tiene el azúcar, la célula se muere. Porque usted en internet se encuentra dizque remedios para reducir el azúcar de la sangre. Eso no quiere decir que sea remedio para la diabetes. La diabetes es ausencia o disminución de insulina. Hay que averiguar por qué el páncreas mermó. Si ve que el páncreas se dañó por una infección, si ve que el páncreas se dañó por un disparo. Ahora, ¿qué pasa si el páncreas se dañó por un disparo o biológicamente se murió? Ya hay que inyectar llavecitas. Todos los días se tiene que aplicar una inyección de insulina, de llavecitas. Entonces continuamos. ¿Qué más vamos a mirar? ¿Hay miedos? Yo creo que sí. Miedos. ¿Hay tristezas? Muy poco. ¿Tu niñez fue normal o traumática? Siempre viví con papá y mamá. Pero me cuentan que tuve un problema de pequeño, que no caminaba. Me dio alguna enfermedad, no sé, y
quedé ahí como semi-inconsciente. Sabían que vivía porque veían que respiraba. Luego después no era una persona que sonreía, no era un niño que reía, siempre de mal genio, de mal carácter. Si me miraban, lloraban. Y dicen que me jalaba las orejas cuando alguien me quedaba viendo. Entonces, creo que tengo rasgos de autista porque siempre he sido muy metido en mí mismo, muy introvertido es la palabra, sí. En las conversaciones más escucho que participo, solamente participo cuando es un tema que me interesa, pero de allí hablan de fútbol, me es indiferente. Hablan de política, me es indiferente. Pero cuando hablan de cosas espirituales o de sanación, de los temas, ahí sí. Mientras tanto, si no es el tema que me gusta, me aburro. Me aburro. Estoy allí, pero no lo disfruto. ¿Hay culpas, remordimientos? Bueno, sí, creo que sí. Pero no sé si las conserve porque yo he estado trabajando en mí mismo. Por ejemplo, la depresión ya no, la controlo. El sentimiento de culpa también ya, digamos, cualquier sentimiento de culpa por errores del pasado, como que ya lo he liberado, esa emoción. Creo que estoy estable, pero sin embargo la diabetes me dicen que puede ser emocional, me dicen que puede ser genética porque por parte de la familia materna han muerto muchas personas con diabetes. Las han amputado. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Bueno, un tío mío, Alfonso. ¿Es hermano de quién? Hermano de mi mamá. De ahí dos sobrinos también que vienen a ser primos míos. Los amputaron y terminaron muriendo. ¿Cómo llaman? Y le cuento que he olvidado los nombres de ellos. No, yo siendo un primo suyo no vuelvo a decir que usted es mi primo. Bueno, la abuela, el abuelo. No, mis abuelos no. Ni abuelas ni abuelos no. No sufrieron esa enfermedad. No, pero no importa que no sea esa enfermedad, que haya muerto y te haya querido. Ah, ya no tuve mucho contacto con los abuelos. Listo. Bueno, entonces cierra los ojos que vamos a hacer el ensayo que ya sabes. Ya. Ya. Ya te he repetido muchas veces que es un ensayo preparatorio. Ya sabes que es de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Eso lo sabes ya más que yo. Sí. Entonces, mientras yo cuento desde 1 hasta 5, piensa, recuerda o imagina cualquier momento de tu vida. Triste o alegre, niño o grande, miedo o enojo, y me lo dices. 1. Dos. Si era de día o de noche. Tres, ¿con quién estabas?
Bueno, estoy en un cine. Están mis padres, mis hermanos. Probablemente tenga unos 4 o 5 años. Estoy de pie pegado al asiento delantero, a la butaca delantera, y estoy viendo una película de Charles Chaplin. Y estoy riéndome a carcajadas. Es la primera vez que me vieron reír. Antes no reía ni sonreía. Era solo mal genio. Pero mi familia está sorprendida de escucharme reír a carcajadas. Decían ellos que ya me había curado mi mal genio. Pues disfruta esas carcajadas, porque la risa es un remedio infalible. Entonces, mientras mira la película y ríes y disfrutas esas carcajadas, ve profundo a otro momento en tu vida. Uno, y me lo dices. Dos, otro momento. Tres. Si era de día o es de noche. Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, estoy en la parte de afuera de mi casa. Soy un adolescente. Estoy viendo un día soleado. Estoy mirando el lado de al frente de mi casa. Es una imagen que siempre recuerdo porque no sé. Disfruté mucho de mi adolescencia. A pesar de que no era el alma de una fiesta, pero tenía muchos amigos. En esa época tenía muchos amigos. Amigos de la adolescencia, y creo que fue una época feliz. Disfrútala, goza esos amigos, goza esa época feliz, siéntela en todas las fibras de tu alma. Y ahora, mientras disfrutas ese momento tan bonito allí con todos tus amigos, ve profundo a otro momento en tu vida y me lo dices. Uno. Otro momento. Dos. Tres. Cuatro. Cinco.
Mi mamá llorando. Mi mamá está llorando. Mi padre... tiene otro hogar también. Mi padre tiene otro hogar. Tiene otros hijos. Otros hijos. Y siempre hay problema con esa otra pareja de mi padre. Y yo escuchaba a mi mamá, su queja, su sufrimiento. Quiero escuchar la versión de tu mamá. Permítele a Estela que se exprese a través de tu mente. Estela, te saludo. Y te hago primero una pregunta que acostumbro. ¿Tu hijo es inteligente o es tonto? Es muy inteligente. Dígaselo. A su hijo le va a gustar escuchar eso. Dígaselo. Ahora, Estela, quiero saber cómo es tu relación con Ricardo. Cuando tú te casaste con él, ¿ya Ricardo tenía otra relación? No. No. Entonces, cuando tú te enteraste que él tenía otra relación y le dijiste a Ricardo, ¿qué pasó? Él era... un hombre de carácter fuerte. ¿Ricardo era de carácter fuerte? Sí. Era de carácter fuerte. Él era psiquiatra y yo enfermera. En el psiquiátrico en Guayaquil. De repente él decidió ir a otro pueblo, a Manabí, y me fui con él. Empezamos una vida en pareja. Y después descubrí que era mujeriego, sus infidelidades, y soportar que tenga otra familia también, con hijos, que iban naciendo casi al mismo tiempo de mis hijos. Siempre me sentí humillada. Estela, si tú eras enfermera, tú podías trabajar. ¿Por qué seguiste con él? Bueno, lo amaba. Y después empecé a estudiar en un colegio nocturno. Después hice una licenciatura. Y cuando nos instalamos en Guayaquil, estudié odontología. Fui maestra también. Estela, espera un momento y hablo con tu hijo. Jorge, tu mamá merece una estatua. Y usted sabe que es cierto. Así es. Estela, ¿qué consejo le das hoy a tu hijo? Tú que lo engendraste, tú que lo conoces, tú que llevas tus genes por todo ese cuerpo atlético de tu hijo.
Sigue aprendiendo. Sigue aprendiendo. Sigue disfrutando. Sigue disfrutando. Siempre me dices que disfrute el aquí y el ahora. Que no juzgue, para que no cree ningún sentimiento que deba ser perdonado. Haz lo mismo. Haz lo que me dices. Estela, espera un momento que voy a entrar en comunicación con tu hermano Alfonso. Alfonso, te saludo. Y te hago una pregunta que ya le hice a Estela. ¿Tu sobrino es inteligente o tonto? Es muy inteligente. Muy inteligente. Entonces te voy a pedir un favor para tu sobrino, aprovechando que tú estás en la dimensión espiritual. Hazle una introspección, un examen interior a ese costal con huesos de tu sobrino. Y encuentra qué está sucediendo con el páncreas. ¿Por qué el páncreas mermó producción de insulina? Entonces, mientras yo tomo café, hazle un examen bien completo, introspectivo, a tu sobrino. Encuentra qué estaba somatizando. Parece que hay emociones de vidas pasadas. Emociones de vidas pasadas. Alfonso, necesitamos ir allá porque necesitamos reparar en la raíz esas emociones. Entonces viaja profundo con Jorge a una de esas vidas anteriores. Encuéntrala. Si era de día o de noche. Es de día. Es de día. Es una playa. Una playa de día. ¿Allí eres hombre o mujer? Hombre. ¿Joven o viejo? Joven. ¿Cómo te llamas? El nombre llega a tu mente. Aquiles. Aquiles. ¿Qué nacionalidad tienes, Aquiles?
No lo sé, pero estoy en algún lugar del Caribe. Estoy en el Caribe. ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas? Parece que soy marino. Soy marino. ¿Tu salud es buena? Sí. Físicamente, ¿cómo eres, Aquiles? Bueno, soy de tez blanca, delgado. Algo blanco y delgado. ¿Qué año es en ese momento, Aquiles? Probablemente 1700 y algo. Año 1700 y algo. ¿Cómo es el barco en el que navegas? Es un barco... es de madera. ¿El velero? Un poco más grande. Poco más grande que un velero. ¿Qué te corresponde hacer allí en el barco? No lo sé, pero sé que me sigo viendo en la playa, veo el barco allá, anclado más allá, estoy caminando descalzo. Un pantalón blanco. Y una camisa blanca también, pero bien limpios, bien blancos. ¿Vives con alguien? Parece que no. No vivo, vivo solo. Ahora, Aquiles, avanza un poco en esa vida a ver si sucede algo. Parece una tempestad, una tormenta fuerte. Hay una tempestad y tormenta fuerte. Caigo al agua. Caigo al agua. Me ahogo. Y me ahogo. ¿Tragaste mucha agua? Sí. ¿Te desprendiste fácil de ese cuerpo y esa vida?
Me costó. Me costó. ¿Y qué te retenía a esa vida, Aquiles? Que era feliz. Yo era feliz. Ahora aquí le está pidiendo un favor, si la luz lo permite. Observa si el agua que tragaste tiene alguna relación con la energía del páncreas en la vida actual de Jorge. Pides permiso a la luz y le aplicas el bálsamo mágico sanador. Le embalsamas bien ese páncreas, que quede más embalsamado que páncreas de faraón egipcio. Retírale los efectos del agua salada. Armonízale las energías. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Armoniza lo que haya que armonizar. Que ese páncreas de Jorge quede funcionando como nuevo para estrenar. Embalsámalo bien por todas las células. Pide permiso a la luz para hacerlo. Une lo que haya que unir, retira lo que haya que retirar, ajusta lo que haya que ajustar. Aquiles, ¿cómo está quedando? Está muy bien. Está quedando muy bien. Aprovecha y le armonizas todo lo que haya que armonizar. Y le cambias ese genio que él tenía antes. Le pones un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque Aladino tenía muy buen genio, espectacular. Pero Aladino lo guardaba en la lámpara. No, a Jorge se lo pone en el corazón. Alegre, sonriente, carcajadas, risueño, positivo, optimista, paciente, tolerante, comprensivo. El mejor genio que encuentres, mejor que el de Aladino. Alegre, sonriente, carcajadas, risueño, optimista, positivo. ¿Por qué los mexicanos no tienen ese problema? Porque es que los mexicanos son positivos por naturaleza. Ellos a todos le ponen adelante el pos. Posándele, posórale, positivo. Entonces colócale también el positivo por delante a Jorge.
que sea el Jorge más risueño, más optimista, más alegre de todos. Sí, yo sé que él tiene ese apellido Bravo y no se lo puede quitar. Pero no, no le pongas cara de bravo. Ponle cara de alegre, de optimista, de positivo. Y estrenando el páncreas. Aquiles, ¿cómo está quedando? Muy bien. No, como nuevo, espectacular. Que le hacía falta un mantenimiento de vez en cuando. Retirar toda esa basura emocional que había ahí. Hazle un barrido completo. Tira la basura, todas esas tristezas viejas. Porque es que si fueran nuevas, yo soy el primero que le digo, Jorge, guarda esa tristeza, está sin estrenar. A lo mejor el día de mañana tiene una calamidad y le estrenamos. Pero tristezas viejas, ¿eso para qué? Tire todo eso a la basura. Miedos viejos, a la basura. Enojos viejos, a la basura. Y libere todo ese espacio en ese corazón, en esa mente, para cosas nuevas, positivas, alegres. Cuando hayas terminado, me dices. Ya estoy listo. Muy bien. Alfonso, hazle un examen final a tu sobrino inteligente y observa si ya está listo para regresar. Y me lo dices. Ya está listo. Entonces, Alfonso, te encargas tú de despertar bien feliz, bien positivo, estrenando páncreas a tu sobrino, ¿sí o yes? Yes. Entonces Alfonso procede a eso. Despiértalo bien feliz. Más feliz que una lombriz. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Estaba recordando algo. ¿Qué? Cuando sueño, a veces sueño que no puedo respirar. Y en el sueño estoy así. O a veces me despierto porque se me ha cerrado la tráquea. Pero ya sabes de dónde viene eso. Claro. También le huyo un poco a la sala. Acuérdate que usted me está hablando de cosas que sucedieron antes. Ajá. Y en español está el tiempo pluscuamperfecto infinitivo del gerundio. Me ahogaba, no respiraba, le huía. ¿Ya entendiste dónde venías? Sí, por supuesto.
Gracias, maestro. Pues aquí les encontramos la solución. ¿Se cura? Quiero que observen algo interesante. ¿Se cura? ¿Se cura la diabetes? Antes de terminar. Yo no te puedo responder esa pregunta, eso lo dirá el tiempo. Antes de ser. Y menos en público con el sujeto presente. Aurelio, he notado algo. Antes de la terapia, Aquiles tenía un color más amarillo. Después de la terapia, tiene un semblante más rojizo. ¿Sí lo ves? Y tiene esto de aquí como aceradito ya. Ajá. Porque estaba así. Está fruncido. Ajá. ¿Y quiere sonreír? Y está más cafecito. A todos los Aquiles les pregunto que si permite compartir la experiencia. ¿Compartir la experiencia? Sí. Bueno, vale. Bueno, entonces vamos a suspender la grabación hoy desde Guayaquil, mañana desde otro lugar del mundo. Next time, hasta la próxima vez.